¡Estoy tan enojada! ¡Ya estoy chata! ¡No quiero saber nada de nadie! ¡No quiero que me hablen ni que me pregunten nada! La falta de dinero, los problemas domésticos, los trastornos premenstruales o las filas para hacer trámites no ayudan a mantener el buen humor en nadie. Sin duda, todas las personas tienen sus momentos de enojo y mal humor. Estos se consideran normales cuando no se instalan como una conducta habitual, sino que son esporádicos y poco recurrentes. ¿Quieres saber cómo identificar quiénes están malhumorados? Entonces, ponga atención. Una característica que los delata es que siempre se están quejando y la mayoría de las veces ni siquiera tienen un motivo real para estar enojados o molestos. A estas personas les suele molestar la compañía, pero también reclaman si están solos. Se aburren, pero no toman ninguna iniciativa. Además, viven contando sus problemas, pero si usted quiere comentarle los suyos, mejor no lo haga, ya que perderá el tiempo. Las personas malhumoradas son incapaces de escuchar a los demás. Está volviendo más a esa peluquería. No. No tengo ganas. Por ejemplo, como esta gran canción del verano del 76. Aquí está el informe. Pésimo. Lo quiero mañana de nuevo. Aló. Te llamo para avisarte que hoy en la noche viene mi mamá a comer. ¿De nuevo? ¿Acaso no tiene cocina en su casa? ¿Qué? Mira, me tiene enfermo. Mamá. ¡Tú! No, escúchame. El monte más alto de Asia es el Everest. ¿Y el segundo más alto? No sé. Tiene un uno, vaya a estar. Pero... Tiene un uno, siéntese. Taza. Yo. Otro dato es que suelen ser individuos eternamente disconformes, intolerantes e individualistas, razones por las cuales les cuesta en demasía ser felices y generalmente a través de su mal humor canalizan sus energías negativas. No. ¿Qué pasa? Nah, que no se puede trabajar así, se cayó el sistema, teclado, ahora no funciona el teclado por la así no se puede trabajar. Calma. Ah, un consejo. No pierda el tiempo discutiendo con una persona malhumorada, ya que estas son muy difíciles de tratar, porque creen tener siempre la razón. Si ellos dicen blanco, entonces es blanco y no hay otra opción posible. En la mayoría de las ocasiones, el mal humor esconde una importante decepción, tanto en relación con uno mismo, con la vida o alguna situación en específica que esté molestando a la persona. En algunas situaciones, los malhumorados simplemente no consiguen vencer los pequeños obstáculos de lo cotidiano. Explotan, gritan y acaban lastimando a las personas más queridas sin darse cuenta. Otras veces deciden aislarse para estar tranquilos y dejar que su molestia disminuya con el paso del tiempo. Sin embargo, siempre es bienvenida aquella persona que busca quitarle el mal humor simplemente con una sonrisa o un comentario. Mentiras verdaderas, el nuevo estelar de la red. Mentiras verdaderas, el nuevo estelar de la red. También aquí en la red. Nada que ver. Oye, a propósito de nada que ver, a propósito, nosotros queremos saber por qué la gente es mal genio. No. ¿Por qué es malhumorada? ¿Por qué siempre tiene como una carga negativa? Bueno, lo vemos en la calle. Claro. Lo vemos en la calle, la gente de repente que está muy estresada, manejando, apurada.
no deja pasar a nadie, con mucha rabia se toca, se insultan. Hay otros países, de otros países europeos. Otros países brasileños que no voy a alemanes mencionar. Que no voy a mencionar, no. Hay otros países que, por ejemplo, gritarle en la calle de un conductor a otro, de un auto a otro, es multa inmediatamente. Aquí no, aquí tú puedes tirarle el rosario completo al pero igual no pasa con tanta frecuencia. En la calle uno va y no ves a la gente gritándose de lado a lado. O sí. A mí me ha pasado, pero no a mí, ¿eh? Pero te ha pasado, lo has visto eventualmente, no es una conducta regular. Eventualmente, pero llegan, hay épocas del año como esta, que ya está el año terminando, que la gente anda mucho más malhumorada, anda mucho más cansada, anda más estresada. Y yo creo que también pasa por querer hacerlas todas. ¿Qué te pone de mal humor a ti? A mí me pone de mal humor, mira, es bien tonto, una gotera. A mí me puede irritar una gotera. ¿Ya? O un tic-tac. Un sonido que te perturba. ¿Ya? Sí. Un sonido que yo sé que viene, ahí viene, ahora de nuevo. Y así, si yo sé cuándo viene, ya me pongo mal genio. ¿Y qué haces cuando te pones mal genio? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo lo canalizas? Agarro un cojín y me lo pongo así. ¿Ya? Y lo peor de todo es que tengo tan buen oído que lo sigo escuchando. Entonces voy y pongo cosas en, por ejemplo, si la gotera cae agua, pongo pañuelos para firmar el agua o para que caiga arriba de algo blanco. Ya no, pero yo soy psicópata con eso. Yo una vez al mes estoy de mal humor con toda seguridad. Y es como mi síndrome premenstrual es el mal humor. No se me hincha, yo qué sé, el abdomen, ni las piernas, ni me da dolor de cabeza. Me da mal humor. Y ahí es cuando yo sé que se vienen los días complicados, los días del calendario. Los días R. De rabia. De rabia. De mal humor. Oye, pero ¿y cómo lo combates tú, por ejemplo, ya? ¿Estás de mal humor esos días? ¿Qué haces? Dices, estoy en esos días, no me hables. No lo digo. No lo digo. No sé por qué, y creo que es súper negativo, que creo que me voy para adentro. No suelo expresar mi mal humor ni golpeando el cojín, ni gritando por la ventana, ni en el baño. Probablemente me ponga a llorar, en la ducha me pongo a llorar. ¿Sola? Sí, como que estoy más sensible de lo normal, como que si hablo por teléfono y con mi familia. Yo no sé por qué, de repente esa es mi forma de descargarlo. Cuando me siento así triste y malhumorada o complicada existencialmente, llamo a mi mamá. Cualquier cosa que me cuente mi mamá, me dan ganas de llorar. Oye, y a propósito de mamá, uno cuando era quinceañera era muy... Bueno, me han contado. Yo era muy una hija ideal. Pero cuando uno tenía 15, 13 años, yo era muy malhumorada. Ay, se me salió. Yo era muy malhumorada. Y siempre tenía como nervio, rabia. ¿Tiene que ver también con que uno no está resuelto en la vida? Ya. ¿Tendrá que ver de repente el mal humor con que uno quiera conseguir ciertas cosas? Entonces, está estresado porque quiere conseguir un objetivo. O de repente está frustrado con, no sé, puede ser, te puede ir mal en el colegio, en el trabajo, no tener una vida sexual activa. Tiene mucho que ver con eso. Se suben arriba de tu cabeza y no puedes descansar. Tiene que ver con eso porque los expertos dicen que los individuos malhumorados generalmente son personas disconformes, no solo con ellos mismos, sino con el entorno. De repente están haciendo una pega que no les gusta, que no les satisface, que no hay una remuneración económica que los satisfaga. Son personas intolerantes y extremadamente individualistas. Entonces, usted puede ir chequeando en su casa, pucha, seré intolerante, seré individualista, sí, seré egoísta, y por eso me la paso de mal humor todo el día. Es probable. ¿Cuál es una forma sana, según nuestra psicóloga de cabecera, para expresar el mal humor sin que eso traiga perjuicios a terceros? Lo que tienes que hacer, ni obviamente modo que le pegues al vecino, ni... Si está enojado con su pololo, señora, o su marido, qué sé yo, o su machuchín, usted agarra un cojín, esto igual es súper sano, agarra un cojín, pone la foto de su novio y empieza a golpearlo para que no haya un enfrentamiento con él en persona, porque claramente uno después se anda arrepintiendo. Claro. Porque uno se chuta, igual yo tuve la culpa, le puse mucho, no es necesario pelear. Así es. Entonces ¿cómo se llama? Descarga. Se desestresa con un, por ejemplo, con un cojín, cuando, por ejemplo, el hombre no te está dando lo que tú quieres, ¿ah? Y no es por ser neurótica ni nada, sino que solamente malhumorada. El hombre uno agarra el cojín y lo golpea reiteradamente hasta que botes toda la rabia. Alguien que le pase la pastilla a Antonella
Por si favor, se agradece. Si ya me la voy a tomar, ya me la voy a tomar. Oye, pero lo importante es que... Está loca. No importa lo que digamos nosotros. Oye, bueno. No podemos ser malhumorados. Yo a diferencia... No, no, que, déjame terminar. Ya. No, a diferencia de ti, yo durante síndrome de Prenestuar no tengo problema. El problema el resto del tiempo. El resto de malhumorado. Las otras tres semanas. Sí, empiezo a transpirar y me empieza a tiritar el lobby. Oye, ¿qué le pasará a la gente? Pero la gente en la calle es muy buena. Fueron nuestros reporteros estrellas a hacer una nota, o más que una nota, en realidad una encuesta callejera. Y vamos a saber qué les pasa a la gente con esto de ser malhumorados. ¿Somos o no somos malhumorados los chilenos? Veamos, vamos a verlo. Que depende de la situación, hay veces que uno tiene que gritar y otras veces uno saca nada con gritar, así que es mejor entretenerse con algo para que se olvide la rabia. Hacer cosas ricas, más que nada, sí. Así saco un poco la rabia que tengo, así comiendo más que nada, sí. Grito, digo palabrotas, ya tiene que ser pues algo muy extremo, ¿no? Trato de calmarme caminando, cosas así, pero... Generalmente me pongo a discutir. Como que es la manera que yo encuentro como de pensar y de olvidarme las cosas, o si no, de pensarlas más y a lo mejor desenojarme. Bueno, patalear, rabiar. Pero por lo general tengo cojín y los golpeo y los tiro y los de todo. Combo, batalla. Sí, le grito a todo el mundo, a todos, así como que me desquito de rigios. No le hablo. Pueden pasar tres días, una semana. No hablo, no encierro en la pieza. Estaba gritando, me quedo gritando mucho. Digo cualquier cosa fuerte, sí, que duela. Más que nada me quedo más callada, pero me pongo roja, así, como que todo me lo trago. Silencio absoluto, nada, no digo nada, no hablo nada, nada, así lo hago. Casi siempre me pongo a llorar, esa es como mi reacción, de hecho me carga esa reacción, es como... No puedo evitar las lágrimas, como de rabia. Mentiras verdaderas. El nuevo estelar de la red.